los vecinos de la Junta de Vecinos de Matagorda me invitan para poder ver algunos terrenos que la verdad es que están dentro de la propiedad fiscal, hay unos que son serbios y otros que son privados. Nuestro compromiso como ministerio es poder apoyarlo y aportarle información para que ellos puedan llevar a cabo sus proyectos en beneficio de las familias del sector de Matagorda y de la juventud principalmente, que hoy día no tienen dónde ellos poder reunirse y también desarrollarse. Bueno, la verdad de las cosas, primero es que tenemos una serie de medios de bien nacional en terreno, pero el trabajo fue requete fácil. Nosotros consideramos que iba a ser un poco más difícil. Llegamos a ella, fuimos muy bien atendidos y hoy en día, gracias a Dios, la tenemos acá en terreno y solución estamos desde ya viendo. Esperemos que tengamos un buen resultado al final del camino, pero lo creo así porque ya vi que era bastante impetuosa y se nota que tiene muchas ganas. Oiga, don Juan, ¿y qué le parece que haya estado también aquí nuestro consejero regional y nuestra concejal acompañando este trámite de la Serena? Bueno, de hecho, mucho de esto tiene don Jaime Herrera, porque fue el que me hizo el contacto con la señora Seremi. Él hizo el contacto y hoy en día también lo tenemos presente en la entrevista y en la visita a terreno que tuvimos. Así que también muy agradecido al señor Core. Bien, muchísimas gracias. Muy amable de parte de ustedes y agradecido.